Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos en movimiento. Seguimos a la neoyorquina Samantha Chus, rumbo a la marcha de mujeres en Washington, D.C. Y al mismo tiempo, conoceremos otros participantes provenientes de diferentes sitios, pero compartiendo la misma intención, demandar igualdad y justicia para todos. Después vamos a Midtown a conocer a Betty Garcés, quien nos habla acerca de sus experiencias desde que sale del puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano hasta cuando llega a Alemania a estudiar canto lírico. Betty también nos cuenta cómo el ser afrodescendiente ha sido a la vez un reto y una ventaja en esta profesión. Después, al Museo de la Ciudad de Nueva York, donde Carmen Bullosa entrevista al diseñador boliviano Paulo Silva, quien nos habla de su participación en el Uptown Fashion Week New York, así como también su evolución en la moda, desde que dejó la carrera de biología hasta su actual trabajo social para ayudar a las mujeres de su ciudad natal, Santa Cruz, en Bolivia. Y finalizamos con la puertorriqueña Ileana Cabrera Joglar, conocida artísticamente como Ile. Ella fue la voz femenina por 10 años del grupo Calle 13, junto a sus hermanos René Pérez Joglar, residente, y Eduardo Cabra, visitante. Ile ganó su primer Grammy con su disco Ilevitable. Ahora estoy en Delaware, pero voy de Nueva York a Washington, D.C. para participar en la Women's March que va a pasar mañana. Hay miles, hay como más cientos de miles de mujeres que están viajando también. Ahora estamos en Washington, D.C. y mira a toda esa gente. Creo que hay más gente que imaginaba yo. Es muy impresionante. Es un espacio en que podemos decir lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero también donde puedo escuchar y oír lo que otra gente necesita y quiera. Trabajo ya como partera hace 20 años acá y, por ejemplo, el aborto en mi país es ilegal y trae muchas consecuencias para la salud de la mujer. Bueno, nos han despertado. Estuvimos casi dormidas, pero con todo lo que están cortando o los que están haciendo contra nuestro cuerpo, nos han despertado y ahora estamos en la lucha. That we will not manejamos 12 horas para poder estar aquí representando a todas las mujeres latinoamericanas y americanas. Salir a representarnos, dar a escuchar nuestras voces, demandar que nosotros estemos en el Senado y en el Congreso, tanto como los hombres. La mejor forma de resistirnos es de pedir ser representadas en el gobierno. Y estoy aquí en esta marcha porque a mí es muy importante para hacer unos esfuerzos con toda la gente. Me da mucha fe en nuestro país, porque cuando hay todas las cosas que están pasando, es muy importante para quedar y tener la fe que podemos hacer cambio y que podemos hacer diferencias en el mundo y en la sociedad. ¡Sí se puede! ¡Sí
representando a todas las mujeres trabajadoras del hogar, no importando su cultura, su religión, su color de piel. Sabemos que este gobierno, o el gobierno de Trump, nos ha amenazado con odio, con discriminación. Entonces, sabemos que no es algo bueno para nosotros y por eso estamos en esta lucha. Y demostrándole a este gobierno que nosotros las mujeres tenemos poder, poder de organizarnos, tenemos poder para hacer cambios. Bueno, me da mucho miedo con este gobierno porque no hay oportunidad de quizás quedarse en este país. Y como trabajo en El Salvador, la gente ahí que vuelve, por cierto, van a estar matados. Así que es importante mantener nuestros corazones abiertos aquí en este país para que la gente sea libre, tenga oportunidad. Venimos una caravana de un grupo que somos una respuesta a la presidencia de Trump. En cuanto fue elegido, al día siguiente nos juntamos y nos organizamos dentro de Chicago. Así que venimos tres carros y unos camiones. Hoy vine por las mujeres específicamente. Pienso que siendo hombre tenemos que apoyar, ¿no? Estamos juntos en la lucha, ¿no? Siempre he luchado contra el racismo, siempre he luchado por los derechos del inmigrante. Y hoy en día pienso que se habla mucho sobre el privilegio de los gringos, de los blancos, ¿no? Yo, por siendo blanquito, sé que tengo privilegio. Y no se puede criticar ese privilegio sin criticar la patriarca, el privilegio del hombre. Say this with me. We choose love. We choose love. We choose love. El día de la elección, después de que Trump se anunció el ganador, hubo muchos sentimientos encontrados de miedo, de inseguridad, pero luego nos pusimos a pensar y nos damos cuenta que no debemos tener miedo, él es una persona igual que nosotros y por eso yo estoy aquí para demostrar que sí soy indocumentada, sí soy, no soy una citizen, pero no tengo miedo y somos todos humanos, por eso estoy aquí. Me llamo Betty Garcés Bedoya, nací en Buenaventura, en Colombia, y soy cantante lírico. Mi entorno siempre estuvo lleno de música de la costa pacífica, de los currulados y las procesiones y todo esto. Admiro totalmente la música folclórica del litoral pacífico, es algo que corre por las venas y que te mueve todo el ser. A los 14 años me fui a vivir a Cali y como cosas de la vida terminé haciendo la audición para entrar al conservatorio en Cali. El de guitarra lo presenté con lo poco que sabía, porque la verdad no sabía casi nada. Y el día del examen de admisión para canto, yo estaba súper nerviosa y no pude tocar. Así que me tocó dejar la guitarra a un lado y cantar a capela. Y una semana después, cuando salieron los resultados, vi que
había ganado los dos exámenes, pero me habían dado el cupo para canto y no para guitarra. Yo no sabía que se trataba de canto lírico y de ópera, hasta que fui a la primera reunión con la profesora y nos empezó a hablar, y nos empezó a repartir el repertorio con el que íbamos a comenzar. Y yo veía que los demás compañeros hablaban y decían, no, yo canto esto, y que Verdi, y que Mozart, y que no sé qué. Y yo no tenía ni idea de quién estaban hablando, la verdad. A la mitad de mis estudios llegó al conservatorio un profesor para encargarse de la cátedra de ópera, el taller de ópera. Allí nos conocimos y la primera vez que nos vimos fue para una audición que preparó mi profesora. Entonces todos los estudiantes cantamos y mostramos lo que teníamos como para que él conociera un poquito de las voces. Y al día siguiente mi profesora me dijo, necesito hablar contigo. Y me contó que este profesor, que se llama Francisco Vergara, me había escuchado y le había gustado mucho mi voz. Habló entonces de la posibilidad de ir al extranjero a especializarme. A partir de ese momento yo empecé a soñar en grande. En el 2009 me fui para Alemania. Estaba increíblemente emocionada. Era la primera vez que salía de Colombia, era la primera vez que volaba en un avión y iba a un país donde no hablaba el idioma. Junto con otras 200 personas, peleamos por esos cupos y en la segunda ronda pasamos más o menos 40 personas y al final nos dieron el cupo a 10 personas para estudiar el máster en Colonia. Como afrocolombiana sí he tenido muchos retos y la verdad esos retos los he tenido que vivir desde pequeñita, estando en Colombia todo el tiempo. Ha sido una lucha, consciente o inconscientemente, por no dejarme aplastar y no dejarme robar mi valor, que es la lucha que creo que tenemos todos los afrocolombianos en Colombia. Y en el extranjero no ha sido diferente, la verdad. He estado en las dos situaciones, en la situación de que me quieren porque soy negra y porque wow, fantástico, y en la situación de que no me quieren porque soy negra, porque soy muy diferente. Si no calla, bimba, y no limpia, yo soy una enamorada del repertorio italiano y afortunadamente cuento con un talento que tiene las capacidades para afrontar roles de este repertorio, como Tosca, como Aida, como Madame Butterfly, que son los roles que realmente me han robado el corazón desde que tuve la oportunidad de conocerlos. El año pasado tuve mi primer concierto en Buenaventura. Y fue como si la ciudad estuviera de fiesta, una atmósfera increíble. Y llegué al barrio y toda la gente, Betty, te vamos a ir a ver mañana. Y súper emocionados, como la hija que se fue y regresó. La iglesia estaba llenísima, estaba a reventar. Había más o menos 1,000 personas en esta iglesita y yo creo que la gente estaba tan contenta, que es algo que me llena de mucha gratitud. Y ellos lo ven como un logro personal también, como un logro para toda Buenaventura. Y yo lo siento muy fuerte y eso me llena de mucho amor y de mucha alegría, ver cómo la gente me apoya. Uno de los grandes anhelos es poder visitar muchos escenarios muy especiales, obviamente los escenarios grandes como el Metropolitan Opera House. Algún día estaré allí, pero también escenarios poco conocidos,
escenarios que no mucha gente está acostumbrada a ver. Me emociona mucho poder llegar a la gente y mostrarles algo que no conocían, porque así ha ocurrido conmigo. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos de invitado a un diseñador que viene de Bolivia, de Santa Cruz, Paolo Silva. Paolo, gracias por estar con nosotros. La verdad es que estoy muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y obviamente feliz de representar a Bolivia aquí en Nueva York, ¿no? ¿Cómo entraste a este oficio de diseñador de ropas? En primer lugar, yo, por ejemplo, no pensaba dedicarme a esto. Yo estaba estudiando biología. Yo hice una especialización en reptiles y anfibios. Por lo tanto, tú me veías como en Discovery Channel, viajando en medio de la selva con tu lata de atún, digamos, ¿no? ¿Y cómo demonios, perdón, fuiste a dar de estar con el caimán a estar con los vestidos? Mira, lo que pasa es que esto, lo del diseño, siempre me gustó. Siempre, por ejemplo, me gustó transformar mi ropa, adornarla, cosas así. Muchas veces la desarmaba, la volví a armar. ¿Tu propia ropa? Mi propia ropa, ¿no? Obviamente, al principio yo no sabía costurar, no sabía hacer nada. ¿Por qué obviamente? ¿Porque no se le enseñaba a un chamaquito? Una cosa, claro, no se le enseñaba, y otra cosa, que ningún miembro de mi familia, por ejemplo, tenía una máquina de coser. Entonces yo nunca tuve acceso a una máquina de coser hasta ya pasado los 17, que ya me interesó. Entonces fue mi mamá. ¿Nadie en tu familia cosía? Nadie en mi familia. Entonces, como yo no sabía costurar, no sabía coser, lo que hacía era, tenía alguna camisa, le quitaba una manga, la adornaba, la volvía a poner. ¿La adornabas como qué? Le ponía, le hacía costuras a mano, le ponía elementos bordado, de herrería. Digamos. Sí, algunos bordados, elementos de herrería. Le añadías cositas, apliques, exactamente, digamos. Y todo esto, ¿tú crees que en parte es que Bolivia es muy especial? Tienes razón, yo creo que el boliviano tiene una identidad, por el mismo hecho de como ser boliviano, tiene textiles, tiene un hábitat bastante singular, ¿no es cierto? Vivir a 3.400 metros a nivel del mar no es muy fácil, digamos. No, además es que hay que decirlo, hay que recordar lo que es La Paz, que no es que sea como llegas al Valle de México, que también es alto, aunque no tan alto, y está planito, claro, más o menos, y después tienes las montañas. La Paz es toda un sube y baja, es una cosa visualmente tan bizarra, tan excitante. O sea, ¿tú fuiste tu propio maestro? Sí, yo soy autodidacta. Soy completamente autodidacta en lo que es el diseño y la costura. ¿Cómo es tu taller operativo? ¿Cómo operas como diseñador? Tengo varios horizontes como diseñador. El primero es que tengo un atelier propio. Es un atelier de producción pequeño, porque la ropa que yo estoy haciendo en este momento es como más exclusiva, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir por exclusiva? ¿Que son modelos únicos o que...? La mayoría son modelos únicos. Uh-huh. ¿No? La mayor parte son modelos únicos, y obviamente algunas colecciones que ya hay puedes encontrar en varias tallas o en un número un poco mayor de cada modelo, ¿no? Y la otra forma en que yo trabajo, yo soy director de moda de un instituto, ¿ya? Y en el instituto en el que yo estoy, es un instituto que lo que hace, por ejemplo, es dar clases de costura y diseño, ¿ya?, a personas que tienen escasos recursos o que quieren salir, poner su pequeña empresa, ¿no?, cosas así. Entonces, yo trabajo mucho con mis alumnas. Entonces, yo, por ejemplo, llevo a muchas de mis alumnas a que aprendan a mi taller para que, por ejemplo, no les cueste tanto entrar al mundo profesional.
¿Cómo está la situación de la moda ahora en Bolivia? Poblacionalmente ha empezado a crecer y socialmente ha empezado a abrirse, lo cual ha hecho que haya más diseñadores, haya más, más gente que busca lo que es el consumo de diseño, ¿no es cierto? Y actualmente, por ejemplo, este año ya se hizo lo que es el primer Bolivia Fashion Week, que justamente gracias a ellos es que yo estoy aquí en el Nueva York, lo cual es muy bueno porque da la oportunidad a diseñadores emergentes, tanto de estilos muy vanguardistas o de estilos muy étnicos, poder viajar a otros eventos internacionales, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que la moda ha crecido bastante, ¿no? Ha crecido en cuanto a pasarelas, en cuanto a modelos y en cuanto a lo que es un enfoque ya más, más pensado en lo que es el diseño, ¿no? Bueno, ahora estás aquí en Nueva York, donde algún día una boliviana tuvo un escaparate estable, Beatriz Canedo. ¿Qué es para ti estar en Nueva York y qué es para ti Nueva York? Cualquier pasarela que uno participe es, son nervios, ¿no es cierto? Es esfuerzo. Y que sea aquí en Nueva York, que es considerado una meca de lo que es la moda, tiene otro contexto más fuerte, ¿no es cierto? Y en el aspecto de que, ¿qué es Nueva York para mí? Por ejemplo, yo creo que es cultura, es modernidad, porque realmente me he dado cuenta en estos días que he estado acá que hay gente de todo el mundo, de todo lado. Entonces, no, yo creo que este sería como que el centro del mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí. Esta es Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Maldita pena ofendida que esclaviza una sonrisa en la mirada perdida de una batalla silente. Hola, mi nombre es Ile y mi disco se llama Ilevitable. Bueno, pues este disco empezó a través de los años y con el grupo y todo, me fui desarrollando y fui creando esta confianza escénica, porque pues estaba con mi familia, que me sentía súper cómoda, y eso me ayudó mucho, me dio cierta seguridad y igual todavía me lo estaba cuestionando hasta que llegó un punto en que sí, en que me lo disfruté demasiado y dije, coño, yo creo que esto es lo que debo hacer. Bueno, pues el proceso fue bien complicado. Hacer un disco aprendes demasiadas cosas a la misma vez. Tuve de todo, tuve mis momentos felices, mis momentos de frustración, pero lo lindo fue sobrepasar esa frustración, que no es fácil, pero pues me siento contenta de que lo pude hacer. Igual uno aprende mucho de eso también, que de lo negativo también puede servir de inspiración. Así que fue difícil, pero de verdad que estoy súper contenta que finalmente lo pude trabajar. Lo produje yo misma junto con Ismael Cancel, que me ayudó muchísimo en todo el proceso. Y nos tiramos ahí de pecho. Fue un riesgo grande, pero lo logramos, así que estoy contenta y satisfecha. Estrujan mi sentido. En el
caso de Caníbal, que lo dirigió Juan Manuel Costa en Argentina, lo filmamos en Córdoba, en Unquillo. Y fue bien loco porque nosotros no conocíamos a Juan Manuel, era un extraño para nosotros. Vimos un trabajo que él hizo, él en realidad es animador, pero también sabía algo de dirigir, fue un riesgo para él. Pero lo disfrutamos mucho, todo el crew, fue muy buena onda, mucho respeto, mucha admiración de parte mía hacia ellos. Y en realidad en familia trabajamos esa idea basada en la canción, fue chévere porque nos sentamos todos, casi toda la familia, a rebotar ideas. Y lo nítido fue que cuando conocimos a Juan Manuel, pues él tenía unas ideas que eran bien similares a las que teníamos nosotros, que ahí fue como todo conectó. Y de momento cuando seguían apareciendo más ideas, todo iba a la par. Y nos gustaba también la idea porque se transformara así en animación, pues sus partes del cuerpo en comida y que ella se las comiera y todo. Estoy suspendida. Y entonces en el caso de este próximo video, que es el tema de Te Quiero con Bugalú, pues la canción la escribimos mi hermana y yo, aunque la mayoría de la letra es de mi hermana. Y pues es de esta perspectiva femenina de la sexualidad, de lo que ella quisiera hacerle a este hombre, a quien ella quiere mucho, pero a pesar de que tienen muchas similitudes, muchas cosas en común, no, ella no puede vivir con él, no pueden vivir juntos. Así que expresa un poco eso, que yo creo que muchas mujeres y muchos de nosotros nos podemos sentir identificados. Y entonces el video lo hicimos en Puerto Rico, lo dirigió Cacho López y Zapatero Films. Que también otra experiencia bien nítida, otra conexión bien, bien loca, porque los protagonistas que tuvimos en mente, que fueron justo, o sea, no teníamos a más nadie, eran estas dos personas, que una es a Wilda Sterling, una bailarina y coreógrafa de Puerto Rico, y Mariano Haddock, que es amigo de mi papá de la placita de Santurce. Resulta que ellos se conocían de hace años por la plaza de Santurce y varios que participaron en el video también. Así que toda esta emoción del Bugalú se refleja a través de esta generación, que fueron los que sí vivieron esa época del Bugalú. Y cómo la sexualidad todavía está presente en esa generación. Así que, bueno, lo trabajamos también en familia, con mi hermana Milena y mi hermano Gabriel. Así que, pues todos nos sentamos, nos compartimos ideas y así más o menos se desarrolla la idea y el proceso. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.puni.tv/Nueva York.